Seguramente ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos llegar a un destino, a un lugar? Pues en este programa vamos a descubrir qué herramienta se utiliza para guiarnos. ¿Quieren saber de qué se trata? Veamos. Un mapa es una imagen o representación donde se representa gráficamente a partir de medidas longitudinales un territorio determinado en una superficie bidimensional. En un mapa se identifican rutas para establecer destinos de un punto a otro. En un mapa se ubican localidades y también se pueden observar los distintos tipos de terreno que pueda presentar dicha superficie. Desde los inicios de la civilización, la humanidad ha buscado formas de representar el mundo con precisión y dejar constancia gráfica de su tiempo. Seguramente ustedes han escuchado la teoría que se pensaba que el mundo es cuadrado o que el mundo es plano, pero deben de estar seguros que el mundo es redondo. También se han encontrado en China mapas regionales más extensos, trazados en seda, fechados en el siglo II a.C. Parece que la habilidad y la necesidad de hacer mapas es universal. Uno de los tipos de mapas primitivos más interesantes es la carta geográfica, realizada sobre un entramado de fibras de caña por los habitantes de las Islas Marshall, en el sur del Océano Pacífico, dispuestas de modo que muestran la posición de las islas. En el año 150 d.C., el sabio griego Ptolomeo representó sus propios mapas. El origen del mapa mundi de Ptolomeo está en su obra Geografía. Posteriormente, casi cada país ha hecho un atlas inspirado por el nacionalismo y por la necesidad de conocer y divulgar la información sobre su territorio. Este proceso continúa, ya que son trabajos que requieren de actualización permanente. De acuerdo a lo que se quiere representar, existen diversos tipos de mapas. Por ejemplo, hay algunos que representan el relieve de un lugar, mientras otros representan divisiones territoriales, trayectoria de viajes, etc. En todo caso, cualquiera sea el mapa, siempre debe tener algunos elementos básicos: simbología, escala, título, para poder comprenderlo. Los tipos más comunes de mapas son físicos, políticos, topográficos, históricos y temáticos. Los hay también de carácter climático, demográfico, económico, sobre vulcanismo, geológicos, etc. Tantos cuantos expresen algún asunto o materia específica. Existe una serie de elementos básicos que todo mapa debe tener para poder ser interpretado. Hay 5 elementos de un mapa que son indispensables. El título debe indicar claramente el contenido del mapa. Es fundamental para entender el contexto cartográfico. Leyenda. Es clave en un mapa, ya que en esta se explica la simbología expuesta, ya sea de señalizaciones, ríos, relieves, vías o a lo que se quiera hacer referencia. La escala. La escala es la relación de proporción entre la medida del mapa y la del terreno. Le da a conocer al lector una referencia a escala del terreno. Por ejemplo, si un mapa dice que el terreno es 200 veces mayor, la escala será 1/200.000. Brújula. Con puntos cardinales. Es esencial para conocer hacia qué dirección están las cosas. Cada mapa debe contar con una brújula plasmada. Coordenadas geográficas. Es un sistema que usa las referencias de longitud y latitud, los cuales sirven para ubicar exactamente cualquier lugar exacto en el mundo. En conclusión, podemos decir que los mapas son una herramienta fundamental para guiarte en un país, encontrar una ciudad, buscar un tesoro. ¿Ustedes para qué lo van a ocupar? Nos vemos en el próximo programa.